Amigas, amigos, aquí estamos una otra vegada. Lorena Verdún, muy buena nit. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buena nit. Gracias. Ah, ¿parla catalán? No. Ah, Me he copiado de tus palabras. Bé, y la entén poco, ¿oí? Lo entiende poco. Poco, poquísimo. Vale. Aquí hablamos idiomas, no se preocupe. No como otros, ¿no? Bien. L'hem vist, us l'he presentat, la recordeu perfectament. Usted terminó el último programa que hizo, que era el programa Balas de Plata. Sí. La última aparición televisiva suya fue hace 4 días, como aquel que dice, ¿no? Uh-huh. La recordamos, pero usted se hizo muy famosa con el tema de la sexualidad. Sí. ¿No? Y además de la forma, ese corte que le hemos pasado, sí, cuando está entrevistada por Quintero, el loco de la colina, ¿no? Fíjese en sus manos. Sí. Esa expresividad de las manos, hablando de sexo, es peligrosa. No, ¿no? A usted le salió redondo desde nuestro punto de vista. Es que yo no puedo hablar sin mover las manos. Es una cosa, me ha pasado siempre, desde muy pequeñita, he sido siempre muy expresiva. Y claro, al hablar de sexo, pues todavía lo que cuenta se hace más expresivo, porque yo me expreso mucho, mucho con las manos. Y sí, es verdad que se convirtió un poco en una marca de la casa, porque, claro, como cogía muchas cosas, las manejaba, las enseñaba, pues, claro, pues tenía esas manos volando. Era bastante elegante, porque aquí hemos tenido historias de programas de sexo bastante terroríficas. No es su caso. Bueno. No es su caso. Aquesta criatura comença a la ràdio. I, esclar, la ràdio té un problema. Usted empieza en los 40 principales. Sí. ¿Eh? Sí. Una cadena, digamos, de dentro del gran imperio Prisa. Sí. I la ràdio té un problema. I és que la ràdio no se ve. Y no se le veían las manos, ¿verdad? Pero todos los periodistas que venían, cuando ya nos hicimos un poco conocidos, que venían a entrevistarnos y nos hacían fotos en el estudio y demás, siempre hacían fotos a las manos, siempre hacían fotos, yo hablaba con el micrófono y entonces daba muchos golpes en el micrófono, porque a veces con la mano le daba unas, sí, tortas tremendas. Entonces, claro, venían y siempre me hacían fotos trabajando en acción, porque para mí, vamos, no me sé expresar sin mover las manos, voy a intentarlo. Usted empieza en la radio, 40 principales, programa en tu casa o en la mía, programa de orientación sexual. Usted es psicóloga, sí, sí, rama sexo. Sí. Rama sexo, me ha encantado. Sí, yo no, hice, para decirlo rápido. Sí, yo hice, estudié mi carrera, psicología, estudié la carrera de psicología e interpretación a la vez. Y cuando acabé la carrera, pues tenía que ponerme a trabajar y me tocó hacer unas prácticas en un centro de planificación familiar en Madrid. Y entonces ahí empecé a trabajar con gente, empecé a ayudar a sobre todo a gente joven, y de ahí pasé a trabajar en una revista, hacer las páginas de sexualidad, y de ahí me llamaron de la radio. Bueno, no es que me llamaran, sino que estaban buscando gente para hacer un programa nuevo que se había hecho en Francia con mucho éxito, y yo fui, me entrevisté con el director de 40 principales, Javier Pons, y sí, que luego fue director de Televisión Española. Sí, y luego, y también trabajó en el Terrat. Sí, claro. Y después del Terrat, Televisión Española. Exacto. Sí. Y entonces pues me dijo, venga, vamos a hacer una prueba, un piloto. Y salió muy bien. Amb el programa En tu casa o en la mía, té un èxit extraordinari, tan es así que vienen los de Telemadrid y le dicen, ven bonita, que te vamos a hacer famosa. Pues mira. Y hace usted en Telemadrid, ¿me lo dices o me lo cuentas? Pero antes de eso, no fueron los de Telemadrid, fue Juanjo Guerre Navarrena que empezaba en Telemadrid la otra. Esa, bueno, televisión experimental. La otra, sí, sí. El segundo canal de eso Telemadrid. Es. Sí. Y iba a ser una cosa muy especial que luego nunca ha sido, nunca se convirtió en eso. Y él me contó el tipo de tele que querían hacer y que les apetecía mucho. Sí, señora, lo tenemos aquí en el 2001. Sí. La vieja ceremonia. Eso es. Y eso era la antitele. Porque era un plano fijo mirando a la cámara. Y es 5 minutos hablando así. Hola, muy buenas noches. Taca, 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 taca. Y yo estaba completamente hierática y contaba, me sentaba en una silla y contaba mi historia. Y me decían, en Telemadrid vino, ya cuando era Telemadrid, un directivo y me dijo, haces la antitele, pero quiero que lo hagas en Telemadrid. En el primer canal. En el primer canal. No en la otra.
Y dije, bueno. Efectivamente, allí hace, me lo dice, tenemos un tal en donde leemos, allí empezó usted ya a colaborar con esa criatura realmente curiosa y pintoresca que se llama Josep Tomàs. Josep, sí. Josep. Sí, que es aquí, sí, sí. Es molt nostrat, es català, estuvo, sí, aquí sentado y también le pirra el tema del sexo, le pirra mucho. Es que le enganché. Endavant a Telemadrid, primer programa de televisión. Endavant. Algunas personas tienen un puntillo un poquito más exhibicionista y les gusta grabarse con un vídeo mientras hacen el amor en su propia casa. Así surge el porno casero. ¿Te gusta cómo hemos fabricado esta bolsilla de testículos? Podrían ser. Descubre tus orejas, por favor. ¿Qué? Quedamos en que las bolas chinas iban en el ano, en la vagina. No son unas bolas chinas, son unos pendientes bien bonitos, redondos. Esto era la traslación del programa de radio a la tele. Sí. Creí que lo de las orejas lo decía por mis orejas de soplillo, pero no, eran por las bolitas por que llevaba. Por las bolitas que llevaba. Sí, era exacto, porque además el programa, el formato era prácticamente igual. Esto lo pasaba Telemadrid, si no recuerdo mal, también Euskal Telebista 2. Sí. Y alguna otra cadena. Sí, luego se ha ido Cosmopolitan pasando. Cosmopolitan. Sí, Cosmopolitan también en Canal Sur se ha ido pasando. Ahora se está pasando otra vez en todas partes, o sea que. Y de aquí ya pasa usted a Dos Rombos. A Dos Rombos. Sí, en una entrega de premios a TV, los premios de la Academia de Televisión, se acerca el director de televisión española en ese momento, que era Juan Menor, y me dijo. Sí, que era un muchacho menor, realmente. Sí, yo lo recuerdo. Sí. Juan, y se acercó. Era pequeñito, a mí. Sí. Era pequeñito, era muy alto. No, muy delgadito, muy pequeñito. Estuvo trabajando en esta casa un tiempo de asesor, sí, aquí, en Barcelona Televisión, hace años atrás. Hace años, pues se acercó y me dijo, yo quiero que hagas esto en televisión española. Y dije, bueno, pues lo pensamos, lo hablamos. Pero cuente el arranque es decir, ¿cómo usted sale despedida, impulsada por una patada en el Sálvese a la Parte de Telemadrid y aterriza usted, según mis espías? ¿Sí? Usted sale despedida de Telemadrid cuando llega la señora Esperanza Aguirre con su brazo armado, señor Soriano. Sí, cambia. A Telemadrid. Sí, en el momento que cambia el gobierno. El gobierno de Madrid. El gobierno de Madrid. Estaba Gallardón. Estaba Gallardón. Que lo estaba haciendo de manera muy sensata. Mismo partido, es un apunte partidista. No, para nada. Además, mismo partido, Partido Popular, Gallardón, un hombre. Y absoluta libertad para trabajar. Absoluta libertad. No, yo trabajé con absoluta libertad. Y bueno, pues llegaron, cambió el gobierno y a los poquitos meses nos enteramos. Por la hoja que se publicaba los viernes de los sindicatos y las noticias de Telemadrid y tal, pues nos comiendo en el comedor, nos enteramos en la hojita que el programa se acababa. Fue un poco, hombre, fue doloroso porque nadie nos lo dijo, nadie nos lo comunicó. ¿Habló usted con el señor Soriano, el brazo armado de la señora Aguirre? No. Nadie. No, se acabó, pues en ese momento, lógicamente, pues nos dijeron que la audiencia había bajado y que no nos renovaban. Pero bueno, no pasa nada. No, porque enseguida la llaman de Televisión Española. Sí, me llamaron enseguida. Al cabo de poco tiempo. Sí, y aparte que, bueno, pues son ciclos. Unos empiezan, otros acaban. Y usted inicia en Televisión Española el programa Dos Rombos, que es un programa rompedor. Sí. Sobre todo por tratamiento. A ver, nosotros estábamos acostumbrados como espectadores, si no recuerdo mal, Elena Ochoa. Sí. ¿Recuerda? Sí, hombre, una maestra. Sí, pero un témpano de hielo. Sí, ¿verdad? Pero es que era también era otro. Era como un científico, era un robot. Era mucho más científica, pero también era otra época, era una gran comunicadora, Elena Ochoa. Lo que pasa que. Es que el tema de la sexualidad es un tema muy delicado y, hombre, ella lo enfocó de otra manera. Chicho Ibáñez Serrador la llamó porque confiaba mucho en sus dotes de comunicadora, que eran muy buenos, y ella lo hizo como más científico. Sí, como totalmente, más, no entendíamos nada. Bueno, era. A mí, la verdad que me parece una comunicadora estupenda, pero es era que era escéptica, totalmente, sí, parecía salida del autoclave, ¿sabe usted? Sí, allí sí, donde. Sí. Pero es que eran tiempos diferentes. Cuando yo empecé en la radio,
mi miedo, mi gran miedo, era que había ciertas cosas que no se podían decir o no se debían decir, y yo iba muy despacito. Luego nosotros fuimos abriendo puertas, pero había ciertas cosas que eran muy delicadas de tratar, claro, en los años 80 muchísimo más. Nosotros tuvimos mucha suerte porque abrimos, trabajamos en un momento en el que las cosas habían cambiado mucho en cuanto a la sociedad, las mujeres también se habían implicado o se empezaron a implicar mucho en las relaciones sexuales, o sea que cambió mucho el panorama. Entonces, otra criatura que usted recordará después de Elena Ochoa fue Isabel Gemio, esta sí, noche sexo en Antena 3. Es verdad, 3. Es verdad. Sí. Era todo lo contrario, ¿verdad? Es que no me acuerdo muy bien. ¿Algún Hombre, programa salía en ahí, una pero... bañera en pelotas, ay, tapadita no me de espuma hasta no aquí, me... y salía con una toalla enrollada en la cabeza y ostras, nos hablaba ostras, de no manera sugerente. Es decir, hacía un show ella misma. Ella no es experta, digamos, no, no es titulada, yo creo que no. No, como yo creo usted que no, en temas... No, pero yo creo que más que ser titulado o titulada es que... Que la cámara te quiera. Que te creas lo que estás contando y que lo cuentes con cariño, con respeto y que llegues a la gente, en el caso de la sexualidad. O sea, hombre, tienes que saber de lo que hablas, me parece importante, ¿no? Pero es mucho más que tú creas realmente que en lo que estás haciendo, ¿no? Usted aterriza después de la patada en el trasero de Telemadrid, usted aterriza en Televisión Española. Sí. I allí hace usted el gran programa, fa el gran programa estrella que l'ha catapultat, la va catapultar la fama més absoluta, que se llamava Dos Rombos, en donde usted es una delícia de didactisme. Se quiere, ¿quiere usted recordar con nosotros qué utensilios utilizaba usted? Que eso fue una novedad, estamos hablando del año 2004, 2003, 2004. Sí, por ahí, sí. ¿Eh? Han pasado 7, 8 años. Sí, sí, sí. Els utensilis que utilitzava la doctora Verdún, la psicòloga Verdún, l'experta en sexe, i de quina manera ho feia més neta. Endavant. Es un pene, aunque no os lo creáis, aunque parezca un globo. Entonces, ¿qué es lo que dice el pediatra? El pediatra lo que dice es que cuando bañemos al bebé con el jaboncito que está suave, retiramos la piel del prepucio hacia atrás para que asome un poquito el pene. El punto G, un microchip que pone en marcha los mecanismos sexuales de excitación más profundos y hace saltar todas las alarmas sexuales. Bueno, no es que esto sea el punto G, algo parecido. Vamos a aprender a poner un condón. El preservativo se pondría de esta manera, siempre presionando el depósito, siempre presionando el depósito, lo sujetamos sobre el glande y con la mano lo bajamos. ¿Qué pasa? Que ya como está un poquito ancho, es difícil. Pero se pone sujetando. Ahí está, ya está. Este guisante que veis aquí es un espermatozoide. Y esta pequeña pelotita de baloncesto es un óvulo. Imaginaos, de estos tantos, tantísimos, tantísimos, tienen que trepar, 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 subir y enfrentarse con el óvulo, de manera que tiene que meterse dentro del óvulo y crear la nueva vida. Eso hace 8 años fue una revolución y un acierto. Utilizar estris absolutamente normales y cotidianos, ¿no? Una pelota, un globito, un guisante, un botón para significar el punto G, un calabacín. Un calabacín, ¿eh? Una zanahoria, sí. Lo que aquí en catalán llamamos un carbassó. ¿Un carbassó? Sí. Sí, bueno, yo quería hacerlo lo más limpio posible y lo más sencillo y que llegara a todo el mundo. Y luego, pues es que los objetos de los sex shop, que los hemos sacado en el programa, para ilustrar determinadas cosas, pues son un poco feos, feos, físicamente feos, ¿no? Entonces, me sí, parecía... Sí, no, estoy de acuerdo, por ejemplo, la reproducción de látex del pene de Nacho Vidal es horroroso. Es horrendo. Francamente. Es horrendo, pero claro, ponerle un condón a eso, pues no quedaba bien televisivamente. No, y además que los hombres nos quedamos muy acomplejados. No, es que...
Es que la verdad es que eso no es normal. No se pueden hacer comparaciones, tú sabes no, que eso no, no, no. No, pero es verdad que es desagradable tenerlo encima de la mesa. Exactamente, no. Tocando, es más bonito tocar. Una zanahoria y le dejábamos los pelillos verdes para que pareciese, pues, o sea, para decíamos, pues estos son los pelitos, esto es la zanahoria, tal. Era más bonito. era más limpio, más cariñoso, digamos. Había un ejercicio que solía usted hacer con figuritas... ¿De plastilina? No. Como el Pinocho, de madera. Sí, los muñequitos. Mire, los muñequitos de madera, como Pinocho, con las piernas articuladas que llevaban unas gomitas en la rótula. Sí. Y usted hacía juegos, feia jocs amb figuretes de fusta. Realmente era limpio aquello. Sí, bueno, a ver, éramos un equipo que nos sentábamos en una mesa y decíamos, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Del tamaño del pene, por ejemplo. Y entre todos buscábamos cosas, pues, para ilustrar lo que yo iba a contar, ¿no? Y entonces era, oye, ¿cómo se os ocurre tal? Me acuerdo además que precisamente el día del programa que sacamos estos muñecos, se nos ocurrieron varias opciones. Yo decía, pues a lo mejor unos barriguitas. Y todo el mundo, barriguitas, que son bebés, ¿no? ¿Qué tal? Y digo, es verdad, no, barriguitas no. Son ¿qué esos, quiere decir barriguitas? Los barriguitas son esos muñequitos chiquitines que eran de cuando éramos pequeñas, que son como bebés. Se llamaban barriguitas, que tenían la barriguita así un poquito hinchada. Bueno, es que yo soy de otra época, pero bueno, no sé. Pues los barriguitas, o sea, que todos poníamos ahí en común y decíamos, si esto sería, esto estaría bien, esto estaría... Y entre todos íbamos sacando, pues bueno, yo conozco estos muñecos que venden en no sé dónde y allí que mandábamos a la productora. Bueno, y el repertorio de frutas y verduras. Por supuesto, esto eso no podía faltar en el programa. Esto no. Estaba muy bien. Y las cositas del sex shop. No sé cómo esto era percibido por el gran público, que supongo que en la España de hace 9 años... 8, esto había algún tipo de problema de hablar abiertamente de la sexualidad. Pues mira, muchas reticencias no ha habido en general. Por supuesto, cuando trabajábamos en la radio alguna carta recibimos. Recuerdo que me mandaron en una ocasión por carta un catecismo por correo postal y venía sin firmar ni nada. Es la única vez que a lo mejor alguna cosa alguna queja, alguna carta de no me gusta el programa y demás, pero nunca, siempre ha sido muy respetuoso y nunca hemos tenido problemas de verdad serios ni críticas. A ver, puede haber gustado más o menos, pero no críticas feroces sobre el programa o la forma de hacerlo. ¿Quién dirigía el programa? Yo. ¿Era usted misma la directora? Sí. Ah, ¿era presentadora y directora a la vez? Sí. Pues debo decirle que es usted doblemente lista. No tenía el dato de que era usted la que lo dirigía. Sí. Yo creí que usted lo presentaba, formaba parte del comité o del grupo de redacción, pero que no era la directora última. Sí, lo dirigía yo y con un compañero, Carles Torras, que Carles es catalán, Torras. Lo conoceréis. Claro. Carles Torras ha sido mi compañero durante todos estos años y entre los dos hacíamos... Él hacía mucho la parte técnica, que las escaletas y demás, que a mí eso me cuesta más, y yo me metía en todo el contenido y me peleaba con todo el mundo y me decían, no puedes decir en la promo masturbación, y yo, ¿cómo que no puedo decir en la promo masturbación en un programa de sexo? Pues si voy a hablar de la masturbación, voy a hablar de masturbación. Y entonces, claro, todos los directivos decían, ¡ay, Dios mío, Lorena, no, esta palabra no! Y yo era la que me peleaba ahí, iba al despacho y decía, venga, que sí, pero vamos a ver, ¿cómo que no? Si estamos haciendo un programa de sexualidad. Esa era yo. Le preguntaba lo de la dirección porque es usted doblemente lista entonces. Sabía que era lista, pero ahora veo que lo es más. Porque ella se'n dona compte, de todas maneras, que está fent televisión. Y que a pesar de ser un programa net y ser ella una noia... Además, usted daba la sensación de... A ver, ¿cómo lo diré sin pretender ofenderla? Una chica muy limpia. ¿Eh? Eso lo decíamos en casa, aquesta noia sembla una noia molt neta. Porque me han dicho muchas veces que parecía como un poco ingenua. Sí, también. Pero eso quizá un poco menos. Pero sí que esa sensación de limpieza, ¿no? De una noia neta. Y fa las cosas molt netas. Bien. Pero es claro, para que un programa de televisión tenga éxito... se necesita a veces aderezarlo
con algún tipo de ingrediente que le dé una salsa picante. Y la salsa picante que usted inventó con mucho éxito, ese ingrediente que se llama las llamadas telefónicas. ¿La recuerda? Hombre, claro. ¿Eso era de guión o eran espontáneas? No. ¿No eran preparadas? No. Eso ¿seguro? Era segurísimo, esa era la columna vertebral del programa, en la radio primero y en la televisión después, y eran llamadas en directo. En Telemadrid el primer año lo hacíamos grabado el programa, pero el segundo año era en directo y en Televisión Española era en directo. En Dos Rombos era en directo. Sí. Una petita selecció de trucades de gent que està a casa, sentint, veient a la Lorena allà, una noia neta, però, clar, fent l'acte sexual allà amb dos ninots, i la gent trucant, endavant. A mi marido le gusta verme de haciendo pis, porque dice que le pone. ¿Qué tiene que ver esto con el sexo? Porque a mí eso no me gusta. ¿Eso digo yo? Pues mira, no es un gatillazo, lo mío es un sueño, ¿no? Un sueño muy raro, ¿no? Pues yo estoy en la playa, ¿no? Y de repente pues llega un barco lleno de mujeres desnudas, gritándome y tirándome pepinillos en vinagre. Y yo lo que me pasa es que me como los pepinillos y no hago ni puto caso a las tías. Que yo trabajo de camarero. Sí. Entonces cuando me pego las neveras o así, me empalmo. Y claro, y cuando salgo fuera a atender a la gente, voy empalmado. Ay, chico, pues no sé qué decirte, no sé cómo puedes evitarlo. Yo diría que no te restriegues contra el calorcito de la nevera. Ai, saps què passa? És una pequeña selecció, és una petita selecció de les moltes trucades que van a... Este que dice que ve en sueños un barco de mujeres lleno de mujeres desnudas que le tiran pepinillos y que está preocupado porque dice, me como los pepinillos y no hago caso a las mujeres. ¿Esto qué significa? Esto, si dicen que... Usted es psicóloga. No lo sé. Yo lo único que sé es que es demasiado bueno para ser inventado de guión. Yo creo que si algunos de nuestras llamadas eran mentira o eran invenciones, lo hacían muy bien ellos. Bueno, el de la nevera, que se empalma tocando la nevera, ese... Bueno, y había... Yo recuerdo una persona que en los bancos de piedra de los parques y demás... Sí, se empalmaba. Tenía orgasmos. Y tenía orgasmos, sí, lo tenemos, sí. Sí, efectivamente, si eran mentira, pues bueno, pues nos hacían un programa muy ameno. Nosotros filtrábamos las llamadas, eso sí, había una persona antes de pasar la antena para preguntar, oye, ¿qué quieres preguntar? Y demás, ¿no? Pues para que no se repitieran, para que fuesen llamadas lo suficientemente interesantes para el programa. Incluso sí. Pintorescas. Recuerdo sí, uno... Sí, las pintorescas, sí. Tengo buena memoria todavía. Recuerdo un señor que llamó y le dijo textualmente, tengo barba. Si le hago un cunilingüis a una señora con ladillas, ¿me puede pasar las ladillas a la barba? ¿Lo recuerda? Pues sí, es que son tantas preguntas. No, dígame, ¿y recuerda qué le contestó usted? Yo le diría que sí. Sí, pero añadió algo más. Pues no. Dijo, ojo, no solo a la barba, también a las pestañas. A las cejas. A las cejas, sí. Este también fino, ¿eh? Ladillas en la barba. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ya hubo un momento que como hablábamos tan abiertamente y con cierto cariño sobre el tema, pues ya claro, la gente se soltó muchísimo porque cuando empezamos en 40 principales era gente muy joven, pero al cabo de unos meses empezó a llamar gente de todas las edades, de todas, hasta personas de 60 años que no es el público de 40 principales. Empezó a llamar muchísima gente de todas las edades y en la televisión, claro, ya nos hicimos populares y bueno, pues la gente se soltaba un poco la melena. ¿Algún problema un día paseando por la calle, alguien que le lanzara algún piropo así un poco mal construido? No, me han llamado mucho, doctora Ochoa, mucho. y una vez un grupo de chavales cuando pasaba por la calle Fuencarral me dijo, anda la del cunilingus. Y dije yo, hombre, será la del sexo, porque, claro. ¿No? Pero no, en general la gente es bastante respetuosa. Y con este tema más, porque da como un poco de vergüenza en el tú a tú de la calle, ¿no? Com podeu comprendre, amb l'arribada de Dos Rombos, ella, a Televisió Espanyola, amb el programa Dos Rombos, la popularitat
de la Lorena Verdún crece, hasta límites insospechados, y entonces viene cuando hay que saber digerir el éxito, ¿verdad? Sí. Y usted me da la sensación que en ese instante no lo supo digerir. No. Y hasta ahora le he dado un masaje y ahora viene un poco la mordida. Venga, vamos, ¿vale? A ello. Vamos a ello. Que esta criatura arriba amb un èxit tan extraordinari, amb aquest planeta Terra, que es pensa que... I diu, nada, jo soy actriz. I es fa muntar una comèdia per ella que es diu, con dos, es va dir, con dos tacones, que estrenó Televisión Española, que fue una pifia i un fracaso tremendo i absolut. Es decir, ¿por qué se quiere verla? Andaban, dos tacones. Cuando he llegado a casa, Carlos me estaba esperando para llevarme a la cama y os aseguro que no he disfrutado nada. ¡Oh! ¡Has echado un mal polvo! Es ley de vida, nena. Al principio el sexo es estupendo, pero luego la cosa baja. La costumbre. Las cosas hay que decirlas claritas y sin eufemismos. ¿Eh? Me voy a mear. Pero bueno. ¿Pero quién se cree esta tía que es para dar lecciones de sexo? Pues esta es la primera vez que estoy en un psicólogo. Bueno, fíjate que yo pensaba que eso era para que se echaran los pacientes. Ah, bueno, pero es que esto es una charla formal entre vecinos. ¿Tú crees en el destino? ¿Tú no? Sí, por supuesto. De hecho, sin ir más lejos, si no hubieras venido a hablar conmigo a mi consulta, ahora mismo no estaríamos hablando aquí, en mi consulta. Todo encaja. ¿Eduardo? Hombre, es que ya estoy harto. Que si sí, que si no, esto parece un culebrón de televisión. Pues vamos a ver. Es una pequeña selección. Acaba usted con el pollastre este que se llama Iván Sánchez. Que es maravilloso. Que es maravilloso, pero bueno, pero todo es muy previsible. Está lleno de tópicos. Ya, bueno, a ver, yo quiero aclarar una cosa. Y usted tumbada en el sofá en lugar del paciente. Esta serie no se hizo para mí. Ni mucho menos. Sí, se hizo para mayor gloria de Lorena Verdún, en las estrellas. No. Sí, señora. No, te explico. Yo decidí dejar el programa de sexo en un momento en el que estaba muy, muy bien posicionado, porque yo soy actriz. No es que quisiera ser actriz en ese momento, yo estudié interpretación. No, ¿usted se creía que era actriz? No. Hay que sentirlo. Y hay que... Usted hizo unas obritas cuando era estudiante, sí, con el grupo de aficionados de allí del barrio y luego se dedicó a psicología suyo. No. De hecho, con dos tacones no es mi primer trabajo como profesional. Ya había trabajado en el teatro en Madrid, en el María Guerrero. No, pero debían ser las matinés de los domingos. No. Yo hacía el programa de sexo, dos rombos, y luego... A la vez, el mismo durante la semana, hacía mi función de teatro en el María Guerrero. Y decidí dejar el programa de sexo y Televisión Española me pidió que hiciese una segunda temporada. Pero yo no la quería hacer, y en serio, porque me parecía, era un programa precioso y yo disfruté mucho, pero era muy repetitivo. También es verdad, ¿no? Era hablar de sexualidad y todos los días, sí, y con es esa verdad, presión. Llega un momento. A ver, el Kama Sutra, ¿cuántas posturas tiene? No, ¿cuántas? Muchas. Muchas, no me sé el número. No se sabe, pero pongamos... 557. Bueno, pues son 557 programas, no da para más. No da para más, no, efectivamente. No daba para más. Y entonces me dijeron, ni se te ocurra, si te queríamos proponer dos a la semana. Y dije yo, no, yo quiero parar aquí, porque yo sabía que no iba a poder trabajar como actriz. Si ¿sabe cuánto duró, no? Esto de con dos tacones. 11 capítulos. Exacto. Fue una, es decir, hicieron los 11 porque estaban en Televisión Española. En una privada lo hubieran retirado. No, un segundo intentaron día. Retirarlo antes. Antes. Lo que pasa es que no pudieron. Había ya una pasta adelantada y, en fin, pues dijeron, no lo vamos sé. A que sí. Pero eso. Lamento este papel cuando usted es una señora estimable. No sé. Ay, yo no, yo me lo pasé muy bien y lo no, disfruté. No, estimable en el sentido de que ha hecho usted un trabajo sobre sexo, de un didactismo y de una limpieza que me quito el sombrero. Pero no me podía pasar toda la vida haciendo eso. ¿Qué hace ahora? ¿Está haciendo tele? No. Ahora ya mismo me lo no. parecía. Me llamó Papitu. Usted conoce a Papitu, ¿no? No. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es Papitu? Papitu es el crítico de televisión número uno en Europa. Yo creo que en el mundo. Este es el que... Sí, hombre, es el que nos ilumina a nosotros. Ah. Es el crítico de televisión de referencia en todo el mundo. Es un canario flauta que sabe mucho. Y estuvo el otro día espiándola.
¿Ah, sí? Sí, la encontró en su piso, que es una especie de pequeña cueva. ¿El mío? Sí. En donde prepara usted brebajes. Chan, chan. Y la visitó una famosa televisiva porque está preocupada. Papito, andaban. Lorena Verdún, necesito una de tus pócimas. Pide lo que quieras, Luján Argüelles. Hago milagros. Es horroroso. Este año los de Granjero Busca Esposa son unos salidos. Solo quieren sexo, sexo, sexo. ¡Quiero, quiero! Zumo de testículos de eunuco, semen de ballena, óvulo de rata y un ingrediente secreto. ¡Bebed, malditos! ¡Bebed! Escuche, señor Argüelles, me parece que va a tener un problema gordo. ¿Yo? ¿Un problema? Sí, señora. Precisamente lo que quiere la cadena es que Granjero Busca Esposa sea un programa porno. ¡Exactamente! ¡A Telecinco! ¡Cuanto más cochinos, más audiencia! Tiene razón el papito y la Katy, que es un jilguero, ajá, que es su sobrinita, y tiene razón Luján Argüelles. Usted ha advertido que ya... Usted me dice, bueno, ella nos dijo, no quiero hacer más programa de sexo, decidí no. No, es que hoy no tiene cabida un programa de sexo, ¿verdad? Yo creo que no. Porque todo está lleno de sexo. Los granjeros, la ratomaquia Gran Hermano con el edredoning en la jaula de Guadalix de la Sierra. Todo es sexo. Sí, todo es sexo. Un programa de sexo como tal perdería o ya no tendría la magia que tenía en su momento. Exacto. Porque ahora ya nos lo sabemos todo. Ya un programa didáctico, pues yo creo que no tendría mucha cabida. Ah, no lo sé, oye, nunca se sabe. Usted hizo una prueba, y estoy fuera de tiempo, pero se lo tengo que decir porque fue un programa interesante, a pesar de que se ha demostrado que usted es una gran, también aparte de una gran sexóloga, una gran masajista, con el programa de entrevistas que hizo que se llamaban Balas de Plata. Balas de Plata. ¿Se acuerda? Sí, sí, me encantó. Eran supositorios, ¿eh? Más que balas. ¿Por qué? Hombre, porque aquello era... Usted se transformaba... Se lo escribí alguna vez en el periódico. Lo que pasa es que usted los periódicos, no, los periódicos los de provincias, allí en el kilómetro cero no les llegan, ¿verdad? Sí nos llegan, pero no los leemos en mi caso. Yo le dije que usted no era una entrevistadora, usted era una fan del personaje. Una fan. Una fan. Eso lo escribió también, creo que Carlos Boyero. Me debió copiar. Creo que, bueno, a ver, yo tuve la suerte de entrevistar a gente que me apetecía mucho entrevistar. Si hubiese seguido muchas más temporadas, pues probablemente se habría abierto el arco mucho más. Pero claro, en esos poquitos programas que hicimos, pues es que yo estaba ahí con Carlas Torras también y hacíamos nuestra lista de favoritísimos de venga, vamos a ver a quién podemos entrevistar. Muchos no los pudimos entrevistar, de los que nos hubieran gustado. Eran masajes en toda regla, pero sí, quiero reconocerle que tuvo momentos de eso que me gusta tanto a mí, a nuestro equipo, que es esos instantes en que se puede elevar la anécdota a categoría. ¿Recuerda usted la entrevista con Juan José Millás? Sí. ¿Recuerda la famosa metáfora del gusano? No. Cuando Millás le dice, hay un tipo de gusano. Usted le dice a Millás, le dice, Millás, tú eres un gran lector de enciclopedias, sí, ¿recuerda? Sí. Dice, sí, dice... El palo, ¿no? Exacto. El insecto palo. El gusano que se transforma en mierda, mimetiza la mierda de un pájaro para que ese pájaro no le coma. Y se queda allí encima del tronco, transformado en mierda de pájaro, para que cuando pasa el pájaro... ¿Y qué decía Millás? No me acuerdo. Sí, hombre, decía en la vida, ¿cuántos se están transformando en mierda? Pues mierda. ¿Verdad? Para intentar sobrevivir. Eso fue un repunte interesante. Es que Millás era una entrevista muy interesante y a mí me encantó la entrevista con Juan Perro.
Santiago Serón. Sí. Me encantó hacer esa entrevista porque era un hombre muy, muy interesante. Yo le admiraba mucho y, bueno, le admiro. Y me gustó mucho esa entrevista. Bueno, me gustaron muchas. Usted allí no estuvo a cara de perro, ¿eh? Usted completamente entregada. ¿Con Santiago? Con Santiago. Es que yo quería que me contara de una puñetera vez que había pasado. Era fan de No, yo no he sido fan de Radio Futura. A mí me gusta mucho Santiago Userón como ese personaje. Yo no he sido fan de Juan Perro, de hecho no soy fan de su música, pero me gusta mucho cómo habla y yo quería que me contara de una vez. Alguien me contara qué estaba pasando con la música. Creo que nadie me lo ha contado o lo ha explicado tan bien como lo explicó él. Señora Verdún, esto se acaba. ¿La veremos pronto en televisión? No. Oh, espero que sí. Sí. Espero que sí, yo lo estoy intentando. ¿Le falta televisión? ¿Tiene mono de televisión? Sí, me apetece mucho trabajar. Bueno, he tenido una etapa de parón porque he sido madre y entonces, bueno, pues me he dedicado un poco a esas labores. Pero ahora ya que retomo y que mi niño va a la guardería, he empezado ya a intentar trabajar en televisión. ¿Ha llegado a tener usted gabinete de psicóloga? No. ¿Abierto? No, porque yo soy actriz. Bueno, esperemos que no sea esto de los tacones estos que era. Hombre, se hacen cosas que tienen éxito y otras cosas que no, pues ya está, hay que asumirlo, ¿no? Sí, lo hicimos con mucho cariño. Al fin y al cabo es ficción, no es maldad, no hay maldad. Efectivamente. Efectivamente. Amics meus, hem estat xerrant amb la Lorena Verdún, una criatura ja heu vist, molt delicada, eh? Ha fet realment història a la televisió d'aquest país amb el tema del sexe. Veurem amb què ens sortirà, veremos con qué nos saldrá ahora usted. Dentro de un mes, dos meses, porque algo creo que efectivamente está preparando. Bueno, no sé si saldrá, pero bueno, se va a intentar. ¿No puede decir nada? No, es mejor que... Mejor no decirlo. Es que no hay nada todavía. Bien. Solo intentos. ¿Pero televisión pública? No, ni siquiera. No, ¿privada? No, estamos presentando proyectos. Cuidado con las privadas. Sí, està tot difícil, molt difícil. Amics meus, gràcies per ser aquí. Ja ho sabeu, si voleu venir de públic i comentaris, 935064328, telemonegal, btv.cat. Aquest és el vostre programa, la farmàcia de la televisió. Exprimint la llimona televisiva. Intentar veure-hi clar. Que no ens prenguin el pèl des de la tele. Tenim la boca petita, no ens entren les rodes de molí. Fins al proper dimarts. Gràcies. Gràcies.